Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces y se por mil la toda la semana. Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara. Si salís vos, te ganás un viaje a Boca Chica caminando. Bueno, parlante con Bluetooth se va. El que tenga el 708 se lleva otro parlante. 708 708. Muy bien. A ver, otro sorteo. ¿Qué se va, Pipa? ¿Qué se va? Se va la mochila con el signo de Pellegrini. 637. seis treinta y siete. ¿Se tomó el palo? A ver. Para los más chicos que por ahí no escuchan. 637. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no más. Chao, va de vuelta. ¡524! Acá está. ¡524! ¡Otro! ¡Ponete las pilas! ¡Sacá el mío! Pipa, te están poniendo presión. ¡627!
Parece mentira que estamos viviendo esto, ¿no? Hola, Walter, ¿cómo estás? La verdad que sí. Nos ha tocado un día bárbaro, un día espléndido. Y bueno, y acá disfrutando con los jóvenes pelegrinenses que necesitaban un mimo. Así que acá estamos acompañándolo a ellos y disfrutando el día de la primavera. Bueno, esta organización que ya desde hace muchos años y que estuvo interrumpida, esperemos que siga por mucho más, ¿no? Esperemos que así sea, siempre cuidándonos como hasta ahora, pero bueno, con mucha cautela, y esperemos que cerremos el día como lo planificado, sin ningún problema. Bueno, contanos cómo ha sido la jornada. Empezaron a las 11 de la mañana, algunos fueguitos, algunos asados, y después la juntada, ¿no? La verdad que sí, que bueno, como vos bien decís, comenzamos a las 11 de la mañana convocando a 4 DJ locales, DJ Bruno, DJ Ezequiel, DJ Cali, DJ Gonza y un DJ de la localidad de Trenquelauquen, Gastón. Así que también acompañándonos en este día de la primavera. Bueno, estamos viendo que no solamente hay gente de Pellegrini, sino que también de alrededores, alguno de Catriló que se ha acercado, y eso hace a que la movida juvenil estaba esperando esto. Yo creo que sí, Walter. Como te digo, esperemos que la jornada termine como lo planificado. Los chicos hasta ahora se están portando bien y bueno, esperemos que sea realmente un día de la primavera y un día del estudiante como lo venimos planificando, y que cierren la jornada de la mejor manera. Esto seguramente da el puntapié para que se sigan haciendo tipos de eventos así al aire libre. Hoy casualmente lo charlábamos con muchos de ellos, en el cuidado del complejo, en las instalaciones es esencial, y en el cuidado de ellos para que podamos hacer diferentes jornadas como estas, y ya palpitando lo que va a ser el medio octubre con el grupo Las Totoras acá en Pellegrini el 17 de octubre, un grupo musical que hace a la cobertura y al acercamiento de la juventud en el anfiteatro municipal. Así que esperemos que, como te decía, que la jornada se desarrolle de la mejor manera, que convoquemos y que termine como lo planificado para que este tipo de eventos se vuelvan a realizar. La primavera arrancó con todo. La primavera arrancó con todo, pero el compromiso también es de todo, de los jóvenes, de los adultos mayores hacia los jóvenes, y obviamente nosotros desde el área del municipio, que todo se desarrolle de la mejor manera. Gracias. Gracias, Walter.